es mi amiga de Ucrania. Mi nombre es Leonardo, soy amigo de Sevilla hace unos años. Me llamo Karina, ya уже 7 лет живу в Польше, в Амбассе. También como él estuve viviendo en Alemania. Хотела спросить, нужен ли тебе один латиноамериканец, либо два. Два. Yo nací acá. Yo vivo acá, una media cuadra. No te voy a decir de qué equipo soy, ya me cuido. Mamma mía. Hola a todos. Hoy nos vamos a Bolonia. Bolonia. Siempre viajamos juntos, pero hoy nos separamos. Así es, yo me voy a ir a Italia a visitar a un amigo de Santa Fe. Y yo voy a ir a Polonia, a Breslavia. Y ahí me voy a encontrar con mi mamá, que hace casi un año que no la veo. Así que quédate con nosotros y en rollito te la presento. ¡Vamos! Si vas a elegir una cosita de acá, o sea, si puedes como tomar eso, puedes ganar muchos kilómetros, que significa que en el futuro puedes usar esos kilómetros, se llama miles, para viajar gratis. ¿Dónde debe ser? ¿Aquí? No importa, ¿cuál de los dos? Si se mueven, se mueven en 20 segundos. Ajá. Danach geht es automatisch runter, oder sie bewegen einfach und drücken dann. Ajá. Okay. Typisch, weil sie sehen, das sieht gut aus. Ja! Und jetzt was? Aufmachen. 7500. Sehr schön. Ah, qué suerte. Mira, Wroclawia, acá, a las 12:10. Lindo, me encanta eso muchísimo. Oh, mira qué vista que tengo. Yo viví en Polonia por 3 años y por eso estoy muy contenta que voy a ver a mis amigas, porque las extrañaba mucho. Pero bueno, voy a leer mi libro. Y nos vemos en Polonia. Ya llegué a Breslavia y la verdad mi vuelo estuvo súper bien y rápido. ¿Y vos, ese? ¿Qué tal estuvo tu vuelo? Hola mi amor, sí, mi vuelo todo bien. La verdad que no hubo ningún tipo de problema. Se retrasó un poquito, pero nada más. Ya estoy acá en Italia y hoy me voy a encontrar con el Leo. Qué bueno, sí, yo también ahora me voy a encontrar con mi amiga de Ucrania que se llama Karina. Dale, mandale saludos. Nos vemos. Dale, vamos. No dejo mi celular acá, no. Karina. ¿Qué es esto? Esta ya, Karina. Sí. Esto es creativo, mira, me encanta eso. Ni andra vecha chisa. Da, super. Боже мой. Esa es mi amiga de Ucrania que se llama Karina. Karina, decí hola. Hola. Muy bien. Ти рада мене бачити, Карінка? Дуже рада тебе бачити. Ой, мені приємно. Ще я хочу, щоб ти со мною хоча б 2 години в залі провела без мами. Так, це я не буду... Мама не обижає. Це я не буду вставляти на камеру. Intentamos a encontrar nuestro taxi, porque decidimos que con el taxi va a estar mucho más rápido. Y en un ratito vamos a ir a ver mi mamá y después vamos a ir a tomar algo. No cerveza, no. Tomar un cafecito capaz. ¡Nuestro taxi! Ya plachu. Estoy pagando por el taxi. ¿Dzień dobry? Тут нема места для моєї сумки. Ahora ya tomamos un taxi y vamos a ir a cafetería. ¿Qué es?
Сейчас, Карина. Карина, что ты делаешь? Да я... А пирожка нашла. Пирожок significa como una... Como empanada. No sé por qué. Así... Así decimos a... Карина. Что ты decimos? Пирожок. 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 Карина, ты можешь, пожалуйста, представиться? Меня зовут Карина. Я уже 7 лет живу в Польше, во Вроцлаве. Работаю здесь. Мы с Аней познакомились, когда вместе работали. Также мы учились в одном универе. Хорошо, а чем ты сейчас занимаешься? Сейчас я как бы риэлтор. Как тебе нравится? Да, да, мне очень нравится. Я уже чуть больше года работаю. На данный момент не меняю. Вау. Не планирую менять. Супер, прекрасно. И какие у нас сегодня планы с тобой? Что, будем, что будем делать? Мы будем пить кофе. Пить кофе. Мучо-мучо кофе. Мучо-мучо кофе. У вас есть девушка-парень? Да, у меня есть парень. Парень есть, да? Да, он уехал на месяц. К сожалению. Значит, сейчас нету, да? Есть, есть. Есть парень. Хорошо. Хотела спросить, нужен ли тебе один латиноамериканец? Либо два? Два? Два. Не, у нас просто очень много парней интересных есть это в Ютубе. И может кто-то... Кстати, некоторые люди даже спрашивали, есть ли у меня подруги с Украины. Ну, к сожалению, я занята. Занята, да? Да. На данный момент? На данный момент, да. На данный. Ну, потом, может, увидим. Я оставлю контакт Карины ниже в описании. Мамуля! Привет! Привет, моя родненькая! Привет! Привет, Хорошо? Да. Да. Это Каринка. Заходи. Перито! Mira qué perito. Y gatito. Ay, qué gato. Qué grandote. Ahora les voy a mostrar a mi mamá. Se llama Sveta. Mamulia, привет. Привет, Анюточка. Hola. Hola. Hola a todos. Hola a todas. Muy bien. А ну-ка, расскажи нам, чем ты занимаешься? Где вы живете? Мы живем в Украине, так. В маленьком городке под Києвом. Я работаю в лікарні медсестра. Я дуже сильно скучаю. Дуже важко, да. Но я рада, що Аня виїхала з України, що дитина не бачить війни. І я хочу, щоб у неї все було хорошо. Ой. І зараз ми з тобою будемо 4 дні в Польщі, да? Да, ми, це наша встреча довгожданна. И я хочу эти 4 дня провести с своей дочкой. Супер. Ты уже придумала план, чем будем заниматься? Ну, вообще-то Аня все придумала, чем мы будем заниматься. А, то есть я буду организовывать. Да, окей, хорошо. Аня будет организатором у нас. Супер. Сейчас vamos a ir a tomar cafecito. Hola, Rocky. ¿Y vos, ese? ¿Todo bien? ¿O sea, estás con el Leo? Sí, mi amor, ya estoy acá con el Leo. Mirá la vista que tiene desde la ventana. Está re lindo. Leo, ¿qué tal? Preséntate, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Leonardo. Soy amigo de Ezequiel hace unos años. También, como él, estuve viviendo en Alemania. Y nada, ahora me mudé a Polonia por este tiempo y le vamos a presentar a Leo un poquito la ciudad. Caracterizada por los pórtiches, se llaman, que son estas estructuras que están sobre todas las veredas de la ciudad. Toda la ciudad está cubierta por pórticos y nada, le da una vista muy particular a la ciudad, de que estás constantemente viéndola a través de un marco, que son las columnas, y la hace muy, muy particular, muy particular. Wow. ¿Esto qué es? Esto era la iglesia de San Giovanni. Y ahora es una de las aulas magnas de la Universidad de Bolonia. Claro, Bolonia es una ciudad universitaria. Sí, es, tiene la universidad más antigua de la historia. ¿Del mundo? Del mundo. Fundada en 1100, algo así, la Universidad de Bolonia es la universidad conocida como universidad, propiamente universidad, la más antigua del mundo. ¿En serio? Mirá, wow.
los pórticos de Bolonia, una de las cosas que posibilitan es tener este tipo de estructura en plena vereda, que la podrías llegar a ver en un patio, en una iglesia, en algún lugar particular. Y no, lo tenés en la calle, te pasan los autos, te cambia el concepto de la ciudad. Este es un pórtico especial, no sé por qué, pero está todo pintado a mano. Cada detalle que ves es completamente distinto al otro. Y me gusta, estamos cerca de Galerías Cavour, que es una de las zonas chetas de la ciudad, ¿verdad? Esto es típico de Bolonia. Tortellini. Tortellinis. Mortadela. ¿Esto se creó acá o qué? Claro, es la, el distintivo, el característico boloñés. Ajá. De la iglesia es que en su inicio iba a ser más grande que la del Vaticano, y el Papa cuando se enteró dijo no, y por eso nunca la terminaron de construir. De hecho, la mayoría de las iglesias tienen forma de cruz. Esta no, es solamente la galería principal. ¿Te gustaría quedarte acá en Bolonia? Y es muy lindo, la verdad que es uno de los lugares más lindos donde he estado. La gente hermosa, la comida hermosa. Uno nunca sabe. ¿Dónde estamos, Leonardo? Estamos en la biblioteca del Archigimnasio. La verdad es que no sé bien qué pasa acá, pero es muy lindo. Está bueno. Sé que de todas las facultades de la Universidad de Bolonia creo que se reciben acá. Y la característica es que en los techos están pintados los escudos a mano de las personas, las primeras personas que se recibieron. Básicamente un patio interno más de Bolonia, básicamente. Sí, esto es lo que le decíamos, o sea, que en cualquier momento tenés, o sea, eso está abierto, ahí está la calle, y de repente puedes entrar y ves una estatua así, y allá otra escultura. ¿Qué es esto? El Tribunal de Bolonia. Qué lindo. No, le estaba contando a Lese que acá hay, en su momento, en el apogeo de Bolonia, llegó a haber hasta 200 torres de este estilo, que básicamente eran las casas de las familias pudientes que primero se defendían entre ellas, porque siempre se mataban entre ellas, estaban constantemente en una guerra civil, y lo otro, se fijaban quién tenía más plata haciendo una torre más alta. El famoso, ¿quién la tenía más alta? Y nada. Este es un ejemplo de las pocas que quedan. Quedan unas 22 en Bolonia. ¿Y antes cuánto había en total, más o menos? 200 y pico, que llegaban a tener 100 metros de altura. Swarovski. Vamos a comprar un regalo a Ani, a ver.
acaban, chicos. Salud, por Bolonia. Esto no es una picadita, ¿cómo se llama? Se llama tagliere. Tagliere. Que básicamente es corte en italiano, que son distintos cortes, distintas cosas. Tiene una buena pinta. Prosciutto italiano, ¿no? Sí, tan bueno como dicen. Mamma mia! Yo nací acá. Yo vivo acá, una media cuadra. Yo estuve en Argentina, ponele, en los últimos 20 años estuve 102. 100. No, 50 veces, 120 y de vuelta, claro. 50 veces en 20 años. Voy 4 o 5 veces, no, 4 veces por año. ¿Por qué va tanto? Por un laburo que tengo en Suiza. ¿En Suiza? ¿Usted trabaja para yo Suiza? Yo soy suizo. Vivo acá porque es mi banco de Milán, pero tenemos sucursal en Suiza. Todo un tema de plata. Sabalero, hay una canción, sí. Sabale. Sabale. Que lo cantaran los Palmeras en la final. Exactamente. Exactamente. Pero usted hincha de qué equipo es? Acá. De Bayern. ¿Qué tiene ahí? Bolonia. Pero de Argentina, de Argentina. Argentina, te digo la verdad, Boca me da asco el fútbol argentino, me molesta. Porque yo estaba mirando el otro día que estaba en Argentina, miré, estaba Estudiante River por una copa pedorra de mierda, la copa partido. Supercopa, la medio copa, le ganó, creo, le ganó 2-1. Sí. Esto es mafia. Ah, sí, ganó el River. Ganó River. Es toda mafia el fútbol. Pero si tenés que elegir un equipo de Argentina, Boca. Para hacerle no, fan. Te hago como los periodistas, Atlanta, toda esta mierda acá, Chicago, también. No te voy a decir de qué equipo soy, ya me cuido. Yo digo, ¿qué equipo soy? Es una mierda. Pero saca chispa, todo saca está. Chispa. No, Huracán no, porque acá hay mucho hincho de San Mirá el canal, parece el de Venecia, te digo. Igual al de Venecia, amigo. Y lo que muchos se preguntan es por qué viajamos separados. ¿Estamos peleados? No, no estamos peleados. Nosotros queríamos viajar solos, separados, porque yo me gustaría mucho pasar tiempo con mi mamá, entre las chicas. Y yo quería venir a Italia, encontrarme con mis amigos, hablar un poco en español. Así que nada, decidimos viajar solos y me parece que es algo bueno, algo lindo de vez en cuando viajar solo y poder encontrarse con uno mismo. Hoy yo estoy en Bolonia con Leo, mañana voy a seguir subiendo videos en estos días voy a estar subiendo videos sobre Bolonia, contándote más eso en profundidad. Y después voy a viajar solo, completamente solo, a un lugar único, que no te quiero spoiler, no te quiero decir dónde, pero pronto lo vas a ver, que es un lugar que era mi sueño ir ahí. Y poder ir ahí solo y hacer como una reflexión en ese lugar, esas cosas, la verdad que me parece importante. Y por eso es que viajamos solos. ¿A vos, Aña, qué te parece? ¿Te gusta viajar sola? A mí me gusta viajar sola, pero prefiero viajar con vos, Cavanchi. Bueno, hasta acá nuestro video de hoy, acá en Bolonia. Ahí nos vamos a sentar a disfrutar un poco el atardecer. Focaccia italiana. Comer una focaccia, tranquilos. Sí, nosotros también ya nos vamos a comer algo. Así que esperamos que te haya gustado este tipo de video. Espero que les haya gustado Bolonia y que hayan disfrutado de este recorrido con ese. Y no te olvides de suscribir a nuestro canal porque en próximos videos te vamos a mostrar Bolonia. Y también nuestras charlas sobre las chicas con mi mamá. Así que suscribí en este canal y no te perdés este momento. Muchas gracias y chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau, chau.